¿Cómo están, amigos de DGSTV? Gracias por continuar con nosotros como todos los días, como todas las tardes y sobre todo como todas las noches. Recuerda, DGSTV transmite las 24 horas, los 365 días del año. Ponte en contacto con nosotros. Recuerda que nuestro correo electrónico es dgstv@gmail.com y sobre todo nuestro Facebook, que es la forma más sencilla y fácil de estar en contacto con nosotros. Ahí estamos como DGSTV Educativa. Por favor, entra, regálanos un like y sobre todo busca la publicación en donde tú apareces. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio con nuestro orgullo escolar. ¿Con quién? Con nuestros alumnos de secundarias técnicas, y hoy toca el turno a las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 78. Ya lo escucharon, técnica número 78 presente esta mañana aquí en DGSTV. Ellas son alumnas, de tercer grado y ya saben, nos van a platicar acerca de su experiencia a lo largo de estos 3 años en la educación secundaria técnica. ¿Qué sienten y qué sintieron, por supuesto, al portar un uniforme de color café y sobre todo ser un estudiante técnico? Y bueno, vamos a escuchar sus nombres, vamos a conocerlas. Vamos a comenzar a mi izquierda, por favor, dinos tu nombre. Sí, buenas tardes, mi nombre es Amaya. Buenas tardes, mi nombre es Shermi. Mi nombre es Yamani. Mi nombre es Yanei. Yo soy Aide. Muy bien, ya las conocieron, ya se los dije, técnica número 78. Chicas, bienvenidas, qué bueno que están por acá. Gracias. De verdad es un orgullo y un placer tenerlas por acá para poder conocer acerca de su experiencia a lo largo de estos 3 años. Y bueno, vamos a comenzar desde el principio, antes de que terminaran la primaria, ya habían escogido la técnica número 78. ¿Y por qué la escogieron? ¿Por qué decidirse por una secundaria técnica? ¿Quién quiere comenzar? Yo. Adelante. Pues porque la verdad, por donde yo vivo, la técnica número 78, la técnica número 78 tiene mucha fama, dicen que es muy buena escuela, y pues sí, así es muy buena escuela. Si me permiten el comentario antes de continuar con ustedes, fíjense que de la zona de Azcapotzalco, sin hacer menos a las escuelas, al menos de las que están muy muy cerca, la 78 y por supuesto la 27, son de muy alto nivel académico, ¿no? Sí, es así. Sí, sí. Entonces, bueno, estoy en lo correcto y qué bueno que ustedes comparten la misma opinión. ¿Tu experiencia? Pues ha sido muy buena, sí ha sido difícil porque hay maestros que realmente tienen una forma de enseñarte muy distinta a la que era en la primaria, y pues yo creo que todo es adaptarse. Y francamente es una etapa muy bonita y creo que es, te tienes que ir superando, porque ahora en la prepa va a ser aún más pesado, pero pues nada es imposible. Es muy cierto, fíjate que nosotros en la primaria nos acostumbramos a tener nada más 2 maestros o tal vez 3, el de educación física y el maestro o maestra que nos da prácticamente todas las materias, ¿no? Uh-huh. Entonces pasamos a secundaria y ya no nada más tenemos 1 ni 2, sino son 7 maestros, 8 maestros. Entonces imagínense, o sea, cada uno tiene una forma distinta de ser, de enseñar y sobre todo de llevar el plan y programa de estudios, ¿no? Sí. Platícanos tu experiencia de cuando entras a primer grado. Pues la verdad es que mi experiencia fue bastante grata, me gustó muchísimo. Fue algo que sinceramente como que cambió muchísimo la perspectiva que yo tenía como de la escuela, porque ya eran más compañeros, ya era como algo muchísimo más grande a lo que normalmente yo estaba acostumbrada. Y pues nada, o sea, fue un cambio muy, muy grato para mí y muy importante. Platícanos de tu experiencia. Pues yo creo que fue una experiencia muy buena, el saber que concluí una etapa importante y saber que iba a iniciar una mejor. Me llenó mucho de alegría, hay que admitirlo, también de miedo, pero creo firmemente que el miedo hay que dejarlo atrás para poder ir por nuestros sueños. Así es. Cuando salí de la primaria, para mí la secundaria fue una experiencia muy drástica, ya que conoces nuevas personas, sus formas de pensar, su manera de actuar, de los profesores, de cómo enseñan, de cómo son capaces de llevar a cabo día con día su trabajo. Y pues es una experiencia bonita, me llevo muchos momentos lindos. Cuando entramos a la secundaria, ya lo comentaron ustedes, es miedo, tal vez es emoción,
y estar a la expectativa, ¿no? Y muchas veces sentirse solo porque las amistades que logramos hacer en la primaria ya no continúan con nosotros en el siguiente nivel. Entonces nos sentimos, bueno, para eso es el PAME, para que recuerdan que en primero, bueno, tienen ustedes unos días antes de que esté toda la escuela, y este programa de ambientación al medio escolar, pues es muy importante para ustedes, para que se den cuenta de que van a estar en un lugar distinto, de que van a estar con personas distintas. Y bueno, lo importante de esto es de que sirve mucho para que ustedes se vayan adaptando a un espacio que va a ser tal vez en algunos momentos complicado, ¿no? También a mí me gustaría que le platicaran a toda la gente que los está viendo cuál es la materia o asignatura que más trabajo les costó en estos 3 años. ¿O todas fueron fácil? No, porque una en algún momento se nos tiene que complicar, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue? A mí sí, fue física en segundo grado. Se me complicó bastante y hasta el momento todavía se me complica un poco más. Pero pues he estado estudiando y pues los profesores me han ayudado bastante. Eso es importante. Pues en primer grado fue matemáticas, en segundo física y ahorita en tercero química. La verdad es que son materias que, desde mi punto de vista, se me hacen complicadas a mí. No sé si es por el aprendizaje que tengo, pero yo también creo que depende de los maestros. La verdad es que son muy buenos y lo que me enseñaron, sí lo traigo aquí lo traigo, pero a veces se me es complicado intentar recabar toda la información acerca de estos 3 materias. Yo creo que las materias que más se me han complicado durante, no solamente la secundaria, sino pues, durante toda la escuela, por así decirlo, siempre han sido matemáticas y... Para mí, yo creo que con las que más he batallado es matemáticas e historia, porque no soy muy buena que digamos eso de las fechas. Me es aburrido, yo sé que es importante, pero me es aburrido ya que como que no le encuentro mucho sentido el estarme aprendiendo fechas desde hace mucho. Aunque ahora que lo veo de otra manera, sí es importante, pero se me complicaba bastante. Bueno, la verdad a mí la materia que siempre, nunca me ha gustado en la secundaria es español. Y más que nada por las profesoras, porque siempre me han tocado profesoras mujeres y pues siempre he tenido como rivalidad, pero no es demasiado, sino choco mucho con las profesoras, entonces por esa razón. Fíjense que la parte importante la parte más complicada es sí en algunas ocasiones tener comunicación con nuestros profesores, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros traemos una idea de que tal vez nuestro método de aprendizaje lo queremos llevar así como nosotros queremos. Entonces los profesores lo que hacen es utilizar su método, pero aquí lo importante y lo que tenemos que resaltar es el hecho de que tenemos que prepararnos porque no nos vamos a quedar nada más en el nivel secundaria. Y por ejemplo, ustedes que están muy próximas a realizar el examen con IPEMS, pues lógicamente tienen que aplicarse todavía un poquito más, ¿no? Entonces, una de las materias más fuertes que aparecen en el COMIPEMS, el profesor que está con ustedes no me va a dejar mentir, es español. Entonces, pues hay que prepararse, chicas. Y bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más de ustedes y platíquenos, ¿estuvieron en algún torneo, en algún concurso, salieron de la escuela a algún lado, compitieron con alguna otra escuela, ya sea de secundarias técnicas o a nivel distrital? ¿Sí? Hicieron? Platíquenos. Por ejemplo, yo fui 2 veces a partir del año pasado, en segundo grado, al concurso de escoltas. Y también este año volvimos a participar, quedamos en 8º lugar y nos fue súper bien. ¿Fue escoltas en secundarias técnicas o compitieron con secundarias generales también? Técnicas. ¿Solamente técnicas? Sí. Entonces quedaron ustedes en 8º lugar, pero lo importante es que participaron y obtuvieron, por supuesto, un aprendizaje. ¿Qué les dejó como aprendizaje? El trabajo en equipo. El trabajo en equipo, la colaboración entre todos. Fue una experiencia muy agradable, la verdad, porque
fueron momentos en los cuales fueron de disciplina y también de amistad, porque si no hay una amistad, no te puedes poner de acuerdo con tus compañeros para dar las órdenes, para dirigir y para los pasos. Así es. ¿En qué otros eventos participaron en el grupo? Bueno, en este caso, nosotras que somos del comité de la secundaria 78, fuimos a la actividad Lucy, si no me equivoco, sí. Actividades lúdicas. Sí, que prepara el IEDF. Sí, uh-huh. En donde nosotros como sociedad mostramos las propuestas y también que ya no son tan propuestas, lo que nosotros estamos aportando a nuestra secundaria para su bien, de tanto mis compañeros, profesores y director, y tanto para nosotros. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué significa Lucy? No, honestamente yo tampoco me acuerdo, pero sí sé de qué trata el proyecto del Instituto Electoral del Distrito Federal, que ahora ya tiene otro nombre porque ya somos CDMX. Pero por cierto, a ellos les mandamos un cordial saludo. Sabemos que antes de que termine este año nos vamos a estar viendo. Y bueno, oigan chicas, entonces ustedes no nada más tuvieron una sola actividad, eso es importante. Uh-huh. ¿Qué otras actividades tuvieron, aparte de estas dos que ya sabemos? Bueno, yo formé parte del equipo de la 58 de fútbol, soccer. Uh-huh. Y pues la verdad estuve yendo ahí por 2 años consecutivos, primero y segundo. Y pues aprendí que no solamente es importante hacer amistad nada más porque sí, sino también tienes que tener un porqué y también tienes que tener en cuenta las desventajas, por así decirlo, de todos, incluyéndote, para poder tener una mejor convivencia. Y pues de ahí obtuvimos el primer lugar en distrital y segundo lugar primero era de la zona. De la zona obtuvimos el primer lugar. Distrital. Que por cierto, las actividades que comenta la alumna de la técnica 78, bueno, pues fueron también auspiciadas de cierta manera por el IAPA aquí en la Ciudad de México, a quien también les mandamos un cordial saludo. Y bueno, entonces estuvieron constantemente en actividad. ¿Y laboratorios tecnológicos? ¿En qué laboratorio les tocó? Yo estoy en el taller de PCIA, de cocina, producción, conservación e industrialización de alimentos. ¿Qué es más fácil o más cortito, preparación de alimentos? Porque es extremadamente largo. Sí, largo. eso lo comentábamos en el programa pasado, cuando, que bueno, ya lo comentamos, que estuvieron sus compañeros haciendo una muestra de lo que han aprendido a lo largo de estos 3 años. ¿Tu laboratorio tecnológico? Ofimática. Ofimática. Sí. El mío es diseño industrial. Industria del vestido. Igual preparación de alimentos. Y a ver, platíquenos una por una. Todos tienen un laboratorio distinto. ¿Qué es el proyecto que más recuerden y el que más les haya costado trabajo? Bueno, en este caso, en mi laboratorio de ofimática, el proyecto que más me costó hacer, y fue a principio de primer grado, fue secretariado, manejo de máquinas, a escribir. La verdad, yo se me complicó bastante porque estaba de acuerdo que cuando entras a esa etapa como que te tienes que ubicar. Entonces, era saber cómo, y luego no me llamaba mucho la atención, pero fue el proyecto que más me marcó. Bien, ¿quién más nos quiere platicar? Bueno, en mi caso es diseño industrial. Yo creo que el proyecto que más me costó trabajo fue hacer como una mano, era con cartón y con hilo y popotes. Tenía, bueno, básicamente la mano era el sustituto de tu mano para hacerlo un poquito más larga y poder tomar las cosas. Entonces fue algo que sí se me complicó un poquito, pero lo logré. Me gustó el resultado. Yo en primero fue el año que más se me complicó, ya que eso de estar manejando agujas y todo eso, pues francamente nunca lo había hecho. Y sí era difícil porque te tienes que aprender las diferentes tipos de puntadas que son, aprender a usar máquinas, pero yo creo que es una experiencia muy buena, ya que tienes conocimientos nuevos. Y de igual manera,
hicimos un cojín, entonces ese cojín como que sí me costaba trabajo porque era mucho material y eran diferentes pues puntadas, entonces sí fue como que algo muy pesado, pero pues sí, sí lo logré. Bueno, en mi caso no recuerdo el nombre del proyecto, pero recuerdo que tenía que hacer un huerto, fue en segundo grado, y pues se me complicó mucho porque lo tenía que regar unas 2 veces a la semana, y de las 2 veces creo que la hacía una, a veces ninguna, entonces muchas semillas se me secaron, y pues no reprobé, no reprobé, pero sí. Oigan, ¿qué es lo que van a extrañar de su secundaria? Están ya prácticamente 3 semanas de terminar la educación secundaria técnica. ¿Qué van a extrañar? Los profesores. La verdad es que en mi caso, o bueno, creo que en todas nos ha tocado los mismos profesores, vamos a extrañar mucho a los profesores porque es como al principio lo comentábamos, tienen distintas personalidades, diferentes formas de enseñarnos. Pero al final de cuentas, nosotros nos llevamos lo que ellos nos enseñaron y lo mejor, fue lo mejor que nos enseñaron, la verdad. Entonces, creo que es lo que más me va a doler ahora que termine esta etapa, mis profesores. Bueno, a mi criterio yo creo que voy a extrañar demasiado como lo que son mis compañeros, porque creo que es algo con lo que, yo me quiero llevar como las amistades, todas esas experiencias con mis compañeros, y también los profesores. Yo creo que las enseñanzas y todo lo que nos otorgaron es algo que igual como que se lleva pues siempre, ¿no? Yo creo que para mí es ambos, tanto amigos como profesores, ya que de las dos partes he aprendido cosas y pues con su apoyo he logrado muchísimas cosas y de cierta manera pues es feo porque ya no voy a poder verlos tan seguido, pero pues sí me quedo con el recuerdo de todo lo que me enseñaron. Bueno, yo lo que voy a extrañar hasta cierto punto van a ser los aprendizajes muy rápidos, porque bueno, hay temas que se me complicaron pero no fue para tanto. Entonces, siento que para la preparatoria van a haber muchísimos más temas y más pesados. Entonces, siento que los aprendizajes son los que... Bien, ¿de este lado? Pues yo voy a extrañar todo. Mi plantel, mis profesores, mis amigos, todos los momentos que he pasado. Y pues creo que es un sentimiento de nostalgia que me causa, porque son momentos inolvidables que quedan en la memoria. Los aprendizajes... Bien, la verdad es que hace ratito tuvimos un programa con el Instituto Aberdeen. Les voy a platicar un poquito. Resulta que ellos vinieron a leer algo que escribieron, poesía, historia, etc. Entonces resulta que una alumna le escribió una carta a su maestra de agradecimiento, porque le dice la alumna, que por cierto se llama Sharon, le dice a la maestra Lupita que le agradece el tiempo, la enseñanza y haber sido una amiga incondicional. Entonces, por eso entiendo lo que su compañera está diciendo en este momento. La verdad es que la educación secundaria es una parte muy importante de nuestra formación, tanto personal como académica, porque es donde nosotros comenzamos a conocer a los que pueden ser nuestros amigos de toda la vida. Entonces sí es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta el hecho de que esta etapa es única, así como las que vienen más adelante, ¿no? Entonces, bueno, chicas, pues no vamos a entrar ya más en nostalgia, porque la idea es que se trata de que estén contentas, ¿no? Pero bueno, oigan, pues ya nos platicaron acerca de todo lo que han aprendido, que ha sido complicado con algunos profesores. Eso es algo muy común y normal. Sí. También algunas materias que les han sido complicadas. Honestamente, no todo es fácil en la vida. Es parte de un proceso, y el proceso que nosotros tenemos que aprender a salir avante ante cualquier adversidad, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ustedes se van a llevar muchas cosas. ¿Y qué le van a dejar a la escuela? Pues nosotras como sociedad de la escuela,
hemos hecho varios proyectos, los cuales no los vamos a terminar porque pues ya nos vamos, pero nosotras hablando hemos dicho y llegado a la conclusión de que queremos que nuestra escuela siga siendo la mejor en todos los aspectos. Y hace poquito estábamos arreglando lo de áreas verdes, donde nosotros les pedimos a nuestros compañeros semillas para que las áreas tuvieran más flores y el pasto fuera diferente. Entonces nosotros queremos que se quede pues esa área verde, que quede pues lista, que quede para las próximas generaciones que vienen, y de igual manera se siga tomando en consideración y la puedan mantener limpia y bien. Y no solo eso, yo creo que hemos dejado más como sociedad, porque hemos implementado una campaña de recolección de materiales reciclados como el PET, en donde nosotras hemos juntado PET y lo vamos a utilizar para venderlo y los fondos de la escuela. Bueno, yo también siento que, aparte de eso, también hemos dejado como algo a nuestros compañeros, porque ahora que antes, cuando recién hacíamos la campaña, todos como que no se callaban y cosas así, y ahora llegamos y hasta se ponen de pie y cosas por el estilo, y ya apoyan más, ya aportan más a la escuela, y entonces siento que también dejamos buen ánimo en los compañeros. Muy bien, ¿alguien quiere agregar algo más? Pues yo en este caso, que es como mi compañera Samantha acaba de comentar, al principio sí se nos complicaba mucho porque pues está de acuerdo que nuestros compañeros de todas las aulas a nosotros nos ven solamente como compañeras, no como una autoridad. Nosotras llegábamos a imponer, pero para cambiarlos a ellos, a nosotros y a nuestro plantel, para que sea una escuela mejor. Se nos complicó bastante al principio, pero conforme iba pasando el tiempo y ellos iban dándose cuenta de lo que nosotros hacíamos por ellos, entraron más en razón y nos apoyaron más. Entonces también aquí yo creo firmemente que les estamos también enseñando el valor, el respeto hacia las personas que desean ayudarlos. Pero yo considero que, igual como dicen mis compañeros, hicimos como todo eso, pero al final siento que lo que dejamos en ellos es como la unión de que si uno quiere, si uno tiene las ganas de hacerlo, lo va a hacer. Y por ejemplo, en este caso, nosotros juntábamos material de todo tipo, ya sea para el aseo, para que tuvieran, para que tuvieran, no sé, con que, bueno, si se les llegaba a olvidar una pluma o algo así, como que tuvieran ciertos recursos. Antes como que igual faltaba un poquito eso, pero yo digo que sí dejamos como la unión y que si queremos lo podemos hacer y lo vamos a lograr. Bueno, pues ya lo saben, parte del legado de las alumnas de la técnica número 78 a su plantel, que bueno, pues ya están a nada de despedirse. Oigan, chicas, ¿le quieren enviar un mensaje a las futuras generaciones que lleguen a su escuela? Sí. ¿Sí? Adelante, por favor. Pues que no se den por vencidos, que no todo es fácil, pero nada es imposible. Y de igual manera que van a conocer mucha gente que los va a inducir a lo malo como para lo bueno. Por lo tanto, ustedes deben de saber qué camino llevar y qué es lo que quieren. Siempre tener en mente tu objetivo y que nada te quite de ahí, que quieras y puedas lograr lo que te propones. Bueno, yo en mi caso, primero que nada, les quiero decir muchísima suerte, porque pues es una nueva etapa en la que van a tener que adaptarse, pero sobre todo, es como una vez mi papá a mí me lo comentó, la etapa de la secundaria es una experiencia muy buena, porque forjas tu camino, forjas las amistades que quieres en tu vida, y sobre todo forjas conocimientos increíblemente geniales para un futuro. Entonces, pues, toda la suerte del mundo. Bueno, yo les quiero comentar que aprovechen mucho a sus profesores. ¿Por qué? Porque aunque primero dicen, no me cae bien, que no sé qué, pero ya después sí los van a extrañar muchísimo. La verdad, yo le agradezco a mis profesores que siempre han estado ahí para mí, que siempre me han apoyado. Y pues que valoren a esas personas que diario se toman el tiempo de decirte siéntate bien para que tú estés. Bueno, pues yo quisiera decirles que disfruten todo.
cualquier momento en la secundaria, sus profesores, sus amigos, las ideas que se llevan, los caracteres que conocen, que si tienen algún sueño, alguna meta, que siempre estén en su camino, que no se desvíen, que tengan su meta enfrente y siempre la tengan fija. Pues yo les quiero decir que pues disfruten absolutamente todo, que aprovechen cualquier oportunidad que tengan y que pues vivan la etapa de su secundaria como algo muy muy especial. Las alumnas de la técnica número 78 esta mañana tarde en The Gest TV. Chicas, muchas gracias a nombre de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, de verdad. Les deseamos la mejor suerte de todas, el mejor éxito de todos y sobre todo echarle ganas a Promofems, que ya está a nada, como dicen por ahí, a la vuelta de la esquina. Y el día de mañana, que ya sean exalumnas, este espacio siempre va a estar abierto para ustedes, para que nos vengan a platicar de sus logros académicos y de todo lo que estén haciendo en sus vidas. Y les pedimos por favor que también este mensaje y esta invitación la hagan extensiva para todos sus compañeros. Ahora sí que por favor ustedes sean portavoz de este mensaje para su escuela. ¿Sí? Bueno, no nos vamos a ir sin antes, como es costumbre en The Gest TV, hay un espacio muy breve para que envíen saludos. Vamos a comenzar en aquel extremo y terminamos aquí a mi izquierda. ¿Sí? Bueno, así que adelante. Yo le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros, también a mis maestros y sobre todo también a las personas de intendencia, porque la verdad son muy buenas personas y me caen bien. Yo le quiero mandar un saludo a todas las personas que han estado conmigo en cada momento, principalmente a mis maestros, mi familia y mis amigos, que a pesar de todo siempre están contigo apoyándote en lo que necesites. Bueno, yo quisiera mandarle un saludo a todos mis profesores y a todos mis compañeros. Bueno, yo me gustaría mandarle un saludo a todas las personas que estuvieron conmigo en esta gran etapa, a mis profesores, compañeros y familiares, y también a las nuevas generaciones que vienen a la Escuela Secundaria 78. Bueno, pues yo quisiera mandarle un saludo a dos profesores en especial, al profesor José Andrés y a la profesora Carmina. A mis compañeros que siempre han estado conmigo, a mis papás y a mis compañeras de la sociedad. Bien, y nosotros les enviamos un cordial saludo, sobre todo un agradecimiento de verdad muy, muy, muy especial al director de su escuela. Por favor, sí, llévenle un saludo y de verdad siempre la Técnica 78 siempre está dispuesta a colaborar con nosotros. Y bueno, lo dije al principio del programa, una escuela con alto nivel académico. Gracias. Y bueno, les agradecemos mucho, profesor, muchísimas gracias, gracias por haber acompañado a las alumnas esta mañana. Y ya nos vamos, chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias y sobre todo agradecemos al licenciado Carlos Aguirre Marín por cedernos unos minutos de su espacio, Alianza por la Paz. Muchísimas gracias, Carlos, y sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de vernos todos los días. Recuerda, de GES TV, te ve aprendiendo, y no te olvides de darle like a nuestro Facebook, ahí estamos como de GES Educativa. Yo soy Ricardo Martínez y no me voy también sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas. A mis compañeros en el equipo de producción de GES TV, muchísimas gracias. Nos vamos, continúa con Alianza de Maestros. Y esto es de GES TV con las alumnas de la técnica número 78. Excelente día.